ピッ días Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer se agregó un elemento de conflicto a la situación de Oriente Medio que se ha mostrado como un factor de presión que tiende a desestabilizar el equilibrio inestable que se ha presentado en los últimos cuatro años por la guerra de Siria y todo el incremento de la migración y de los desplazados en volúmenes verdaderamente elevados hacia eh, Turquía, hacia el Líbano, eh, que indiscutiblemente ha girado hacia una gran migración hacia Europa, y toda la presión de África del Norte que a través del Mediterráneo ha ido hacia toda la parte baja de Europa. En el día de ayer eh, aviones eh, rusos eh, bombardearon zonas en, en Siria y esto es eh, un aspecto que ya había sido debatido en el, en el Consejo de Seguridad y se habían presentado posiciones divergentes entre Vladimir eh, Putin y Barack Obama. El hecho relevante en el caso de ayer es que el, 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 la dirección del ataque tiene eh, interpretaciones diferentes, porque para muchos analistas y eh, presentes en el caso, estos bombardeos fueron dirigidos a los rebeldes contra Bachar al-Assad. Mientras, eh, las autoridades rusas dicen que fue contra el Estado Islámico. Es interesante porque tanto Estados Unidos como Rusia. Coinciden en el tema de enfrentar al Estado Islámico, pero Rusia ha estado planteando como un elemento fundamental mantener a Bachar al Assad, mientras Estados Unidos plantea lo contrario. Al mismo tiempo, en el día de ayer, Cristina Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en su discurso habitual previo a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se va a celebrar en Lima, Perú dictó una conferencia sumamente importante que avanza los aspectos más relevantes del informe a presentar durante esta reunión. Y justamente ella hace un planteamiento muy importante en relación a que existen motivos suficientes para estar preocupados por la situación económica mundial. Y al mismo tiempo señala y destaca la crisis de los refugiados en Europa por la tensión política en Oriente Medio, y se refiere al conflicto precisamente de Siria, y toda la presión del norte de África, lo cual ha llevado a que 60 millones de desplazados por, esa, eh, por ese nivel de conflictos que se ha generado en toda esa zona, lo cual hemos estado comentando, es el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Cristina Lagarde plantea que el crecimiento mundial será inferior a lo que había sido en el 2014 para todo el 2015 y ha recortado lo que eran las estimaciones del FMI de julio. Y al mismo tiempo señala que el crecimiento en el 2016 va a ser muy moderado. Por otro lado, refiere que el momento es de mucha incertidumbre y esto se refleja en los mercados financieros, que van a despedir justo en el día de ayer el tercer trimestre, que ha sido el peor de los últimos cuatro años, cuando estalló la deuda soberana en Europa. Al mismo tiempo, sugiere que hay una sumatoria de hechos importantes desde el punto de vista económico. Y sobre todo llama la atención como lo ha estado haciendo con mucha precisión sobre el alza de los tipos de interés en Estados Unidos y sobre la desaceleración de China y su impacto en la volatilidad de los mercados globales tanto de los mercados eh, de materias primas como de los mercados financieros de en los mercados de divisas de acciones de deudas etcétera. Al mismo tiempo hace mención a la reducción y el freno del comercio global, que hemos estado presentando aquí con datos muy específicos sobre el particular. Por otro lado, refiere el tema del desplome de las materias primas y dice textualmente, el crecimiento global es decepcionante y desigual. Y refiere que el crecimiento en las economías avanzadas es muy moderado y que en las economías emergentes lo tilda de mediocres. Y en el caso de América Latina plantea que la desaceleración va a ser brusca, lo cual es un tema muy importante. Por otro lado, ha estado dirigiéndose al tema de la Reserva Federal, en donde dice que hay que evitar encarecer el dinero porque esto va a apreciar el dólar y va a a crear un círculo vicioso en todo el mercado de deuda, lo cual va a crear complejidades adicionales y hemos estado presentando con mucho detalle los aspectos cruciales en este sentido. Finalmente, en su discurso, plantea que existen 200 millones de parados en el mundo y que las desigualdades crecen. Finalmente, dice, ¿se trata de un tema del ciclo económico o hay un problema de naturaleza estructural? Es importante destacar que estas dos mujeres, tanto Cristina Lagarde como Jalet Yellen, son dos mujeres con una amplia trayectoria profesional y académica y que tienen un sentido muy fino del tacto para manejar las cuestiones críticas que en este momento se están presentando en la economía global. Y es un hecho eh, muy relevante justamente cuando ella plantea el tema del ciclo. Nosotros habíamos comentado justamente que estamos en un séptimo año después de la crisis del 2008 y que pudiera introducirse un elemento del punto de inflexión en términos cíclicos, pero al mismo tiempo ella habla de aspectos ya estructurales y sistémicos que indiscutiblemente también se combinan con el tema del ciclo y que hay que seguir con mucho detalle en términos de la desaceleración de China y el cambio de modelo que se ha estado planteando desde las exportaciones al tema del consumo en relación al mercado interno, sobre todo porque esto lleva un... Tiempo para operar ese tema de transición, como vamos a ir viendo. Por otro lado, cuando nosotros vemos las características que han seguido las bolsas en los trimestres, en este último trimestre, nosotros lo que vemos es que ha habido un movimiento oscilante de subidas y bajadas de forma súbita. Pero en el trimestre, todas las bolsas occidentales han tenido el peor trimestre desde el 2011. Y en la mayoría de las bolsas, estas caídas han sido superiores al 10%. En el caso de las bolsas en China, las acciones han tenido el peor desempeño desde el 2008 y ha habido una reducción del 30% por temor a la desaceleración de la economía y a la disminución en las ganancias de las empresas. Por otro lado, el petróleo ha tenido en los últimos tres meses y en el último trimestre una reducción del 24% de su valor. Y este es un indicador eh, importante porque justamente está relacionado con el nivel de producción de la economía. Y esta es la relación entre economía real, con los volúmenes físicos de producción, con el nivel de inversión, con el impacto en el empleo y el tema de la política monetaria, tratando de ver cómo los mercados financieros y la política monetaria pueden colaborar con el tema del ciclo bajo de la economía para reanimar la inversión y el empleo, que es el tema central de la economía. Por otro lado, en la zona euro tenemos datos importantes del día de ayer, y es que la, la inflación volvió a caer la zona euro en un terreno de deflación, luego de un respiro de cinco meses, y el índice de precios disminuyó un 0,1% interanual, o sea, de año a año en septiembre. Y esto es un tema importante, porque una vez el índice de precios volvió a terreno negativo, se puede pensar que Europa ha caído de nuevo en la trampa japonesa, es decir, un crecimiento muy escaso, con riesgos de deflación, con un peso de la deuda muy elevado. Y en un conjunto de políticas, me refiero a las políticas expansivas y fiscales a través de la flexibilización cuantitativa que ha estado soportando Mario Draghi para tratar de mantener a flote la economía de la eurozona con un crecimiento muy lento hasta el momento y con niveles muy desiguales. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que... En el caso del índice de precios, indiscutiblemente que la disminución del petróleo aumenta, eh, o sea, es un factor favorable a que vaya a la deflación porque no aumenta el índice de precios. Sin embargo, si se, si se saca el, el factor petróleo, de todas maneras el índice de inflación es muy bajo. Y esto es un tema importante. En el caso del empleo... El dato que se presenta a final de, del trimestre es que se mantiene en el 11%, sin cambios en relación a julio. Y esto es un tema relevante. Es decir, estamos hablando que en la zona euro hay 17 millones de desempleados y en toda la Unión Europea 23 millones de desempleados. Por otro lado, el euro que ha estado por debajo del dólar en los últimos... Eh, semanas y meses lo que hemos visto es que cayó su cotización por debajo del dólar y está a 1,12 y este es un aspecto eh, importante porque justamente cuando nosotros vemos este cuadro de la trampa japonesa nos estamos viendo cómo toda la política expansiva que se ha seguido por parte del primer ministro Shinzo Abe con la Abeo economía que ha estado planteando la compra de bonos del Estado muy agresiva y una política expansiva. Lo que hemos visto es que los datos que se han ofrecido de la economía japonesa cuestionan la efectividad que ha tenido esta política y que viene de vuelta la deflación, como se ha visto, y al mismo tiempo el desplome de las materias primas en relación al tema de China y los números rojos que se han presentado en el segundo trimestre del que hemos comentado. Al mismo tiempo, nosotros vemos que esta política ha tenido una reducción y ni siquiera un yen por debajo de un 30% muy barato ha podido incrementar las exportaciones ni los incrementos impositivos en el yen. Finalmente, es importante comentar las estimaciones de Standard Poor's sobre el crecimiento para América Latina que en el caso el, el, el Producto Interno Bruto Regional, que ha disminuido de un incremento de 0,4% que estableció en julio a una disminución de 0,2% para toda la región de América Latina. Es decir, que lo disminuyó para el 2015. Y para el 2016, el pronóstico que había situado en 1,9%, lo disminuye a 0,9% solamente para el 2016. De manera que lo que estamos viendo son datos reales, estamos siguiendo el pulso de las políticas que se han estado ejecutando en las principales eh, autoridades monetarias, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, como del Banco eh, de China y de Japón, y cómo esto se refleja en los indicadores reales de la economía. Pero será hasta mañana. Cuando volvamos en Ecomundo, ojalá 4RD, cita cultural, no le cambie.